Otro probable caso de virus Santa se presentó en el servicio de urgencia del Hospital de Angol en las últimas horas. Un probable contagio de virus Santa. Esta vez afectaría a un hombre de 63 años de edad que vive en el sector El Retiro de la ciudad de Angol y que lo contrajo probablemente en Vegas Blancas. Conversamos con su hija, Elizabeth Díaz Palma, quien nos entrega detalles del estado de salud de su padre. Es mi padre, soy su hija mayor. Estamos súper preocupados. Vamos a esperar de que no sea un virus Santa. La cama UCI, que era lo que más estábamos esperando porque no había en todo Chile, porque el servicio de salud en sí en Chile es pésimamente malo. Lo comprobó hoy día, mi padre está muy enfermo, grave, y no teníamos ninguna cama. Dice, el domingo yo lo llamé de cuando llegué acá, le pregunté cómo estaba, me dijo que se sentía un poco mal, con dolor de cabeza, me dijo que era un resfriado. El lunes lo volví a llamar y estaba con hartos vómitos y mucho tos, le dije que se lo iba a buscar y me dijo que no, que había sido algo que había comido. Pero ya hoy día tuvo que subir la ambulancia a buscarlo. Es muy angustiante porque es mi padre, yo tengo tres hermanos más, tengo mi sobrino, sus nietos, su esposa, mi madre no está muy bien de salud y todos mis familiares preocupados porque él es un hombre bien activo, bien alegre. Y esta situación es muy triste. El hombre de 63 años que probablemente se habría contagiado de antes en el sector rural de Vegas Blancas fue trasladado hasta Santiago a una clínica particular. Así lo señala la Seremi de Salud Malleco, Jimena Barrera. Este es un hombre de 63 años de edad que es de la zona urbana, pero tiene una propiedad en la zona rural de Vegas Blancas. Él fue, ¿cierto?, a su lugar de Vegas Blancas y presentó algunos síntomas de mialgia, tuvo dolores estomacales, ¿cierto? Y consulta en el Hospital de Angol, pero además hace alusión a que él cuando fue a hacer su actividad en el sector rural encontró feca de ratón, por lo tanto se le aplicó el test rápido y este sale positivo. Lo que no quiere decir que hoy día tenemos confirmación de un ANTA. Pero por protocolo tenemos la indicación de cuando tenemos un posible caso de ANTA, tenemos que dejarlo en cama UCI y la cama UCI de lo más cercano no estaba y tuvo que comprarse servicios a la región metropolitana, una clínica privada. Hoy día el reporte que tuvimos de la región metropolitana es que este señor de 63 años está en buen estado de salud, está afebril y sin apoyo de respiración mecánica ni nada. Por lo tanto, esperamos que pronto esté en buen estado de salud y esperamos, cierto, la confirmación del laboratorio de virología para que nos diga si es un ANTA positivo o no. El virus ANTA se presenta en Chile desde mediados de los años 90, en que se adquiere por contacto con ratones silvestres de cola larga. Aumenta su posibilidad de contagio durante la primavera-verano, época propicia para la enfermedad debido a la mayor cantidad de visitantes a campos y bosque. De hecho, el 70% de los casos surge entre los meses de noviembre a marzo.